Hola, bienvenidos. Este es el reporte de las noticias de este día. Luego de conocerse que el régimen Ortega Murillo buscó a la Secretaría General de la OEA para acordar reformas electorales unilaterales, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia presentó su propuesta de reformas electorales este jueves. Se trata de la suma de propuestas de diferentes organizaciones y sectores sociales que recogió la Comisión Electoral de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Entre los cambios incluidos están escogencia de nuevas autoridades electorales que generen confianza, despartidizar estructuras del poder electoral, alianzas que puedan escoger su nombre y representante legal libremente, ajustar reformas a la realidad de la Costa Caribe, simplificar proceso que otorga personalidad jurídica a los partidos, observación electoral nacional e internacional y voto de nicaragüenses en el exterior. La presentación y conversación de hoy constituye un esfuerzo importante de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia por promover ese consenso nacional en torno a los aspectos generales en tema electoral, reconociendo la vía electoral como la salida definitiva a la crisis sociopolítica que enfrentamos. En las reformas constitucionales, la Alianza propone elecciones anticipadas para presidente, asamblea y municipios, mayoría del 50% más uno de los votos para lograr la presidencia y segunda vuelta en caso de que los candidatos no alcancen esa cantidad, no a la reelección presidencial, prohibición de sucesión continua para el cónyuge del presidente e independencia de diputaciones de alianzas o partidos. La Unidad Nacional Azul y Blanco anunció que no avalará reformas electorales a espaldas de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Tras el foro en que se presentó la propuesta electoral, se realizó un piquete en las afueras del hotel en que se llevó a cabo la actividad bajo un fuerte despliegue policial. El embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos anunció los objetivos de la Comisión Diplomática de Alto Nivel de la OEA para Nicaragua que se conformó este miércoles. El embajador Carlos Trujillo, miembro de esa comisión, dijo que Estados Unidos no aceptará reformas electorales acordadas sin la sociedad civil. Tenemos un mandato para informarle a la OEA en los próximos 75 días, no más allá de 75 días, en qué hemos encontrado sobre la situación de Nicaragua. Trujillo dijo que aunque Ortega rechace la visita de la comisión, esta trabajará reuniéndose con distintos actores de sociedad civil para levantar un informe. Confidencial ha sido nominado al Premio a la Libertad de Prensa de la Organización Internacional Reporteros Sin Fronteras en la categoría de independencia. El semanario independiente ha ganado prestigio por sus trabajos de investigación y su análisis en profundidad del sistema político, pero también se ha hecho con muchos enemigos. Después de varias amenazas de muerte, el editor Carlos Fernando Chamorro huyó a Costa Rica para trabajar desde allí. Así se lee en la nota que anuncia a los nominados al galardón periodístico. Las oficinas de Confidencial fueron allanadas y confiscadas ilegalmente por el régimen Ortega Murillo en diciembre de 2018. Desde entonces, una parte del equipo, incluyendo Chamorro, tuvo que exiliarse para continuar informando sobre la crisis sociopolítica de Nicaragua, producto de la brutal represión de Ortega, para sofocar la rebelión cívica que estalló en abril de 2018. Los periodistas Jaime Arellano y Aníbal Toruño regresaron a Nicaragua este jueves. Ambos se habían exiliado de Nicaragua producto de las amenazas, acusaciones y asedio del régimen Ortega Murillo. Arellano y Toruño decidieron regresar después de residir en Estados Unidos por 9 meses. Los periodistas pidieron el acompañamiento de los medios de comunicación a su ingreso al país por temor a una detención o arresto por parte de las autoridades de migración. Arellano es comentarista de su programa Jaime Arellano en la Nación, que se transmitía a través de 100% Noticias, canal de televisión que continúa confiscado por la dictadura, mientras que Toruño es director de Radio Darío en León, que fue quemada en abril de 2018 por simpatizantes del régimen Ortega Murillo. Al aeropuerto se presentaron también miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Mucha gente me dijo que venir acá era un suicidio y me parece que le debíamos de alguna manera este retorno a ustedes, y ustedes han seguido y han continuado esa lucha permanente, igual a mi gente de Radio Darío. Este jueves inició el juicio de María Oviedo, defensora de derechos humanos y abogada de reos y excarcelados políticos. ¡Defender derechos! ¡Es un derecho! ¿Quiénes somos? ¡Separarse! ¡Exigimos justicia!
Los colegas de Oviedo, miembro de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, realizaron un plantón en las afueras del Complejo Judicial de Managua. Oviedo ha sido acusada de obstrucción de funciones por un policía con el que tuvo un incidente en la delegación de Masaya. La abogada, que además estuvo detenida ilegalmente durante 48 horas, dijo que el agente la agredió física y verbalmente. Simpatizantes sandinistas y policías asediaron una misa por la libertad de los presos políticos que se llevó a cabo en la iglesia San Miguel de Masaya este miércoles. Durante el acto religioso presidido por el padre Edwin Román, la iglesia estuvo completamente rodeada de policías. Al final de la misa, los asistentes realizaron un piquete demandando libertad y justicia y la salida del régimen Ortega Murillo. Si aún no ha visto la más reciente edición de La Última Mirada News, le recomendamos que entre a nuestro canal de YouTube Confidencial NICA. En esta ocasión, Juan Carlos Sampié nos cuenta sobre el guardaespaldas Wilfredo Navarro y las confesiones de Ortega y Murillo en una entrevista con periodistas extranjeros. Este es el reporte de las noticias para hoy. Gracias por haberme acompañado y hasta pronto.